tardes. Bienvenidos todos y bienvenido nuestro concejal de Jerónimo Sosa. Bienvenido. Como presidente y en nombre de nuestra Asociación Cultural Cantil, le doy la bienvenida a don Francisco José Martínez López, catedrático de la Universidad de Huelva. Ha sido rector y en la que imparte desde hace más de tres décadas docencia en sistemas de información, nuevas formas de organización y estrategia empresarial. Director e investigador principal de numerosos proyectos, tanto nacionales como internacionales. Autor de más de 200 publicaciones científicas y ha participado en clases en universidades de todo el mundo. Ha escrito más de medio centenar de libros, de los cuales muchos son de poesía y, sobre todo, temas de Huelva. Una de sus pasiones es la historia y los mitos y leyendas de Huelva. Desde hace 4 años dirige y presenta un programa del radio en Canal Sur Radio, Mitos y Leyendas de Huelva, en que cada semana, los viernes a las 12:30 de la mañana, emite un programa de media hora de duración hablando de algunos mitos y leyendas de nuestra provincia. Todos los programas se pueden escuchar en internet simplemente tecleando Mitos y Leyendas de Huelva y hay más de 130 programas. Gracias por su participación desinteresada, por ofrecernos esta magnífica conferencia titulada Mitos y Leyendas de los Reyes Tartésicos. Y no cabe la menor duda que disfrutaremos muchísimo, tema que domina que de gran perfección. Muchas gracias, Francisco José. Muchas gracias, querido presidente, querido concejal, amigos y amigas, porque somos amigos y amigas algunos y muchos nos conocemos. He tenido la suerte de daros clases hace poco en el aula de la experiencia en su sede de aquí de Isla Cristina y pues me siento como en casa. Quiero empezar agradeciendo a la asociación, a esta magnífica asociación Alcantil, por invitarme, porque podamos echar un rato hablando de algo que es poco conocido pero muy importante en la historia, no la historia de nuestra tierra, sino la historia prácticamente de Europa y del mundo occidental. Como digo, pues he tenido la suerte, además de... Me gusta mucho venir a Isla Cristina, yo me siento de Isla Cristina. He vivido aquí algunos años, en Urbasur, muchos años, y he hecho muchos proyectos. Curiosamente, estábamos comentando antes, este edificio en concreto se arregló con un proyecto que pedimos desde la Universidad de Huelva, el Ayuntamiento y el sector pesquero. Sacó la Junta de Andalucía unas ayudas sobre lo que se llamaban los CIT, que eran unos centros de investigación tecnológico. Y en Huelva, pues, puso varios en toda Andalucía. En Huelva decidimos que se pusieran dos, uno de la carne y otro de la pesca. Y afortunadamente, pues, se hizo esto y se pudieron arreglar estas magníficas instalaciones. Estas magníficas instalaciones, como digo, y, bueno, pues, tenemos la suerte de poder disfrutarlas hoy. También tuve la suerte de dirigir el proyecto Adasturismo, que también se hizo con el Ayuntamiento de Isla Cristina y en este caso con el DELEPE, con la Mancomunidad de Islantilla. Islantilla fue el primer sitio de toda Europa que se cableó con fibra óptica. Y dirán, ¿y por qué? De toda Europa, ni Madrid, ni París, ni Londres, ni ningún sitio. El primer sitio completo que se hizo de fibra óptica en Europa fue Islantilla, por un proyecto que se llamó Adasturismo y se le llamó a esta costa la costa inteligente. De hecho, en Europa vas a Austria o a Alemania o a Holanda o a Suecia o a algunos países y tú hablas de la costa inteligente y piensan en Isla Cristina y en Lepe, piensan en Islantilla, que es como se le puso al proceso, una palabra que nos inventamos. ¿Por qué costa inteligente? Pues porque se cableó ese proyecto que era nuevo, donde se invirtieron 90.000 millones de la época, fue uno de los grandes proyectos que se hizo en España, y aprovechamos para hacer un gran proyecto de teletrabajo, el primero que se hizo en Europa, hoy tan famoso que es el teletrabajo en toda Europa, pues, y en todo el mundo, pues aquí fue el gran primer proyecto. Por aquí pasaron 20.000 personas, que vinieron de Europa en invierno, fundamentalmente, a teletrabajar, los holandeses, que luego ya se quedaron con una parte allí, los alemanes, los austriacos vinieron muchísimo,
Y el objetivo era pues que aquí tenemos un clima estupendo en esta fecha del año y en invierno, y que pudieran disfrutar de la playa, del golf, de una forma de trabajar diferente. Y muchas empresas, por ejemplo Philips, pues mandó a muchísimos empleados suyos aquí a Isla Cristina a trabajar, ¿no? A ese proyecto de teletrabajo que se llamó Costa Inteligente, y con el cual, como conseguimos dinero de la Unión Europea, pues había que hacer algunas cosas, y hablamos con el ayuntamiento y nos dijo que tenía el matadero que estaba destruido, y dijimos, pues mira, vamos a poner las oficinas, en vez de ponerlas en otro sitio, vamos a poner allí, y de camino lo arreglamos. Y se arregló también el, que es donde me dice el presidente, que es donde hacéis las asambleas vuestras. Entonces, bueno, pues también tuvimos esa suerte de poder, yo fui el director de ese proyecto y tuvimos la suerte de trabajar muy bien, además, con el ayuntamiento de Isla Cristina. Por lo tanto, pues tenemos la suerte. Además, yo de pequeño venía aquí a las colonias, se llamaban, al Colegio Virgen del Carmen, donde los niños veníamos y nos tirábamos aquí, pues a lo mejor 15 días, 20 días, todos los veranos, yo venía todos los veranos. Y nos quedábamos en las clases que se habilitaban, y nos íbamos desde el Colegio Virgen del Carmen, allá al lado del mercado actual, y íbamos andando hasta la playa de al fondo, ¿eh? O sea, que nos pegábamos una caminata al sol todos los días, y luego por las tardes por el Paseo de las Palmeras. Total, que vivíamos y recordamos todo, porque todavía tenemos relación, muchos de los que veníamos, muy cariñosamente ese periodo aquí en Isla Cristina. Bueno, pues precisamente dando una clase aquí de otro tema diferente, como es la adaptación a la sociedad de la información, hace no sé, ahora un par de meses, ¿no? Quizá de eso, pues Pepín me dijo, oye, ¿por qué no vienes y nos hablas de alguno de los mitos y leyendas? Por ejemplo, y me dijo concretamente este, me podía haber dicho otro, a mí me gustan todos, incluso muchos de Isla Cristina, pero bueno, esta vez dice, ¿por qué no hablas de esto que es poco conocido y son muy interesantes? Ya veréis la cantidad de cosas que hay que muchas veces no conocemos. Que me hables de los mitos de Tartesos. Y en concreto hoy vamos a hablar de los mitos de los reyes de Tartesos, que son absolutamente increíbles y poco conocidos, y deberíamos de presumir enormemente de ellos, porque realmente tenemos para presumir, tenemos muchísimo en esta tierra, también en Isla Cristina, ¿eh? También Isla Cristina, toda la zona costera onubense, desde el Guadiana hasta el Guadalquivir, incluso un poco más abajo, hasta Cádiz, es la zona donde se hacían y se imaginaban todos estos grandes mitos, el resto de los pueblos que había entonces en el Mediterráneo. Y es que la cultura tartésica es muy desconocida, de hecho es algo que ni siquiera es un invento nuevo nuestro. Los tartesos es como nos llamaban los griegos, o sea, los griegos eran los que nos pusieron a nosotros un poco en el mapa. Nosotros vivíamos aquí felizmente, como veremos ahora, y bueno, pues es una cultura muy enigmática que apareció hace aproximadamente hace unos 3.200 años, y que hace unos 2.500 desapareció radicalmente y no sabemos por qué. O sea, fue una cosa bastante, bastante radical. Y como digo, pues es quizá la primera gran civilización de Occidente, la más importante, sin ninguna duda, la más relevante. Y bueno, aquí se mezclan todo lo que se sabía de todos los pueblos de la península ibérica, pero del Mediterráneo. Aquí se fueron juntando todos, como vamos a ver ahora. Entonces, vamos a hablar de los reyes, pero nos vamos a remontar a una época en la que no hay fuentes. Entonces, lo que sabemos es por la mitología. O sea, los mitos griegos, vamos a hablar del Olimpo de los dioses, porque muchos de los dioses del Olimpo pasaron por aquí o querían venir aquí. Ahora veremos por qué también. Entonces, vamos a hablar de esos reyes tartésicos con sus referencias históricas, arqueológicas, que es de donde sacamos la información. Y vamos a hablar en concreto de una serie, hubo más reyes, pero de los que más sabemos, de los que tenemos más información, es del rey Gerión, quizá uno de los primeros, de Noras, que fue su nieto, de Gárgoris y Ábidis, que también fue un padre y luego hijo-nieto, ahora veremos qué significa eso de hijo-nieto, y del mítico Argantonio. Todos son reyes que la mitología griega los ha puesto en un lugar especialmente importante. Y eran de aquí, ¿eh? Cuando digo de aquí, me refiero de aquí, ¿eh? De Ayamonte, de Isla Cristina, de Lepe, de Cartaya, de Huelva, bueno, de Doñana,
de toda esta zona es por donde se vivía, de Cádiz hasta Cádiz, más o menos, aproximadamente. Entonces, pues empezaremos con el primero, con Gerión, que es quizás el rey más mítico, era un dios. De hecho, no era una persona como tal. Gerión era un rey tartésico, el primero, que su cualidad es que tenía un cuerpo de cintura para abajo, normal y corriente, pero hacia arriba tenía tres troncos con seis manos y tres cabezas. Era el rey de las tres cabezas. Muy importante. Ahora veremos por qué es tan importante en la historia este rey, ¿no? En toda la historia de la humanidad, porque realmente su mito luego se fue copiando. Este es un mito que vamos a ver aquí hoy, que se produjeron hace más de 2.500 años. Muchos de ellos, de 2.500 años hasta 3.000 y pico, muchos de ellos se han copiado luego en todo el mundo. Todo el mundo, mitos del norte de Europa, mitos de Europa, mitos de la India, mitos en todos los sitios. Entonces, como digo, pues Gerión es el primer nombre conocido de un rey tartésico, es de origen divino. Ahora veremos quién eran sus padres, que eran conocidísimos, los conocéis seguro, y es una persona, o un dios en este caso, al que se le ha tratado por muchísimos autores griegos. Este Sícoro fue el que más lo trató, y luego a partir de ahí empezaron todos, y la verdad que todo el mundo hablaba de Gerión. De los que vamos a hablar, de todos los reyes, hay una abundantísima documentación de autores griegos y latinos en general, pero fundamentalmente griegos, que escribían sobre ellos. Porque, fijaros, ¿por qué era tan importante el tema de Tarteso? Pues el hombre siempre ha intentado pensar que hay un sitio donde se vive mejor. Siempre hemos pensado que hay un sitio. Entonces, en el mundo oriental, que estaba un poco más desarrollado que el mundo occidental hace 3.000 años, en el mundo oriental se pensaba que tenía que haber un sitio donde la gente viviera muchos años, con mucha salud, con mucho oro, muy rico y muy bien. Eso es lo que se pensaba, eso le llamamos el dorado. La historia de la humanidad es la búsqueda del dorado. Entonces, el primer dorado, el primer sitio donde se pensó que se vivía feliz, con buen clima, con mucho dinero, con mucha riqueza, y además se vivía 200, 300 años cada persona, se situó aquí en Huelva, en Tartessos. Y entonces a eso se le llamó el dorado. Y todo el mundo quería venir aquí, porque aquí era donde estaba el dorado. Ahora veremos todos los que venían. Entonces, como venían, pues se enamoraban de esta tierra y luego iban y la contaban. Y por eso se convirtió esto en una tierra absolutamente mítica, la civilización tartésica. Fíjense que Huelva fue el destino del primer gran dorado de la humanidad. Casi 2.000 años después, curiosamente, los de Huelva otra vez partimos buscando el segundo gran dorado de la historia de la humanidad, que fue cuando descubrimos América. Cuando los de Huelva salimos con las tres carabelas, no íbamos a buscar América porque no sabíamos ni que estaba allí. Íbamos a buscar el Cipango, y el Cipango era una ciudad donde se decía que la gente vivía muchos años, los techos de las casas eran de oro, eran muy ricos, vivían muchos años y teníamos buen clima. Queríamos ir a China, pero y por medio nos encontramos con América. Pero el dorado siguió, el segundo. Fijaros que esta zona es muy mítica porque fue el, digamos, destino del primer dorado y la partida o el origen del segundo dorado. Hoy día se está creando un tercer dorado, que se sitúa en Marte, en la Luna. Ahora todo el mundo, todo el que tiene mucho dinero, ¿dónde quiere ir? A Marte, a la Luna, ahí es donde se están invirtiendo grandes cantidades. La gente más rica del mundo mete su dinero ahí, porque es el nuevo dorado, donde creemos que vamos a vivir más tiempo, más felices, más ricos, más yo no sé qué. Pero durante mucho tiempo, ese territorio donde todo el mundo quería venir era precisamente Huelva, era Tarteso. Entonces, aquí se añaden todas esas tradiciones y mitologías que teníamos nosotros y leyendas, pues se relacionan con las demás, ¿no? Entonces, conforme venían los tartesos, pues conforme se iban desarrollando sus contactos con los demás pueblos, aparecía ese imaginario colectivo en los sumerios, en los egipcios, en los griegos, fundamentalmente, ese imaginario colectivo de un sitio especial. Y entonces ahí aparecen esas leyendas que luego, pues, Anacreonte, Catabeo, Herodoto y otros muchos trataron con relatos y leyendas de un sitio muy especial. Digamos que siempre se situaban ese sitio tan especial después de las columnas de Hércules, después del estrecho de Gibraltar. Básicamente,
en la desembocadura de los seis ríos. Nosotros tenemos en Huelva seis ríos que desembocan al mar, ¿no? El Guadiana, el Carrera, el Piedra, el Odiel, el Tinto y el Guadalquivir. Todos estos seis ríos desembocan en la provincia de Huelva en el mar. Y entre los seis se convirtieron en ese sitio tan místico. Los seis, todos, absolutamente todos, del Guadiana al Guadalquivir, en el Carrera, aquí mismo, en donde estamos ahora. Entonces, Gerión fue el primer personaje mítico que es que representa esta nueva civilización, ¿no? Fijaros, a Gerión se le describía como que tenía mucho oro y plata en abundancia. Aquí en Huelva que iba a tener, ¿no? con las minas que tenemos. Y una inconmensurable fortuna que le permitió ser propietario de unas vastísimas extensiones de terreno. Era el rey que tenía todo esto, era el dueño. Las inmediaciones del río Tarteso. El río Tarteso era el río que se decía que tenía sus raíces de plata, fijaros qué bonito. Era un río especial. El río Tarteso, hay quien dice que era el Guadalquivir, hay quien dice que era el Tinto, hay quien dice que era el Odiel, o el Piedra, o el Carrera, o el Guadiana, cualquiera de ellos podía ser el río, o todos, en todo. Porque esto en el fondo, esto era una costa que gracias a las marismas los ríos estaban casi todos unidos, ¿eh? Desde Ayamonte hasta Cartaya, hace 300 años se podía navegar por dentro, no por el mar, por dentro. Eso lo sabemos porque había un impuesto, fijaros cómo es la cosa. Había un impuesto que cobraba aquellas mercancías que venían del mar. Y los de aquí, los de Pero, los cartalleros, los de esta zona, lo que hacía era que desembarcaba las cosas en el Reino de Portugal y las metían en barco por dentro. Pero no de Ayamonte aquí, que todavía podemos navegar, yo lo hago algunas veces. No. De Ayamonte aquí y de aquí a Lepe y a Cartaya, hasta el mismo Cartaya. Se podía ir por dentro. Y entonces no pagaban el impuesto. Como lo habían pensado. Por eso sabemos que había una navegación interior por todo esto. Y esa navegación interior estamos hablando de hace 300 años. Si nos remontamos a hace 3.000 años, pues todavía era más. Esto era todo un conjunto. Aquí todo lo que hablemos hoy es para todo este territorio, desde un punto hasta el otro. Entonces, bueno, pues como digo, pues empieza a describirse. Hesíodo decía que Gerión tenía un cuerpo y tres cabezas. Hay mitologías que hablan de Gerión ya en el norte de Europa y que dice que tenía más de tres cuerpos y más de tres cabezas, pero bueno, en general tenía de la cintura para abajo era una persona normal con dos piernas, pero luego tenía seis brazos, tres cabezas y todo ello, y tres troncos. Entonces, fijaros el pavor que tenía que dar a esto, ¿eh? Siempre se ha intentado buscar algún origen. Este era un rey que era un dios. Era un rey que no era un rey, no una persona, como parece lógico que no sea, ¿no? Siendo como era, ¿no? Pero estamos en el mundo de la mitología, ¿eh? Entonces, bueno, pues Estesícoro escribió una cosa que se llama la Gerioneida, es decir, la historia de Gerión. ¿Por qué? Porque era muy era un poeta griego, era muy, muy conocido. Además, era muy grande, ¿eh? Era muy grande. Fijaros el árbol genealógico de Gerión. Algunos los conocéis. Gerión era hijo de Crisaor y Calirroe, que esto no nos suena. Pero fijaros los padres de ellos, los abuelos de Gerión. Fijaros qué interesante. Poseidón, dios de los mares, al que todos conocemos, pues Poseidón tuvo una relación con Medusa, que era también una de las monstruas que vivían en los mares. Pero estamos en una asociación que une la tierra y el mar, pues aquí también unimos la tierra y el mar. Entonces, de Poseidón, repito, y de Medusa, que era habitaba en los umbrales del inframundo. Se decía que el inframundo era la puerta, como si fuera el infierno, pero la puerta al inframundo, al mundo de Hades, que se decía que estaba por aquí. Cuando digo por aquí. Sí, estaba, no, pero muy por aquí. ¿Por qué? Porque estaba justo después de Tarteso y estaba justo en el Atlántico. Así por aquí andaba, decía, más o menos, por esta zona. Entonces, fijaros que el hermano de Medusa, por ejemplo, era Pegasus. O sea, estamos hablando de dioses muy importantes del Olimpo, ¿eh? Entonces, digamos que de ellos nació Crisaor, que tomó por esposa a Calirroe, que era la madre, en teoría, de Gerión.
pues era nada más que la hija de Océano y de Tetis, otros dos reyes, otros dos dioses importantísimos en el Olimpo, con lo cual nace un dios. Fijaros, las malas lenguas, porque entonces también había malas lenguas, ¿eh? Ya la... decían que qué habrían hecho los padres para que les saliera un niño tan horroroso con tres cuerpos y tres cabezas. Algo malo habrán hecho todos, decían. Eso decían las malas lenguas. Entonces concibieron a Gerión, el primero de los dioses míticos tartésicos, un dios rey, con caracteres humanos, pero no muchos, ¿no? Y él era un rey, fijaros que provenía de un... de sus abuelos, sus padres, todos estaban relacionados con el mundo acuático. Poseidón, Medusa, o sea, todos sus padres, Océano, que era su abuelo por el otro lado. Sí, si nos ponemos a buscar, era, entonces él se dice que era, se le llama también el dios río, o el dios del agua, o el dios de la plata y el agua, ¿no? Entonces era, era una persona, entre comillas, muy especial. Y luego él tuvo su descendencia, luego hablaremos de uno de sus nietos, que fue Nora, que fue muy importante, ¿eh? Que era hijo de Hermes y Eritrea. Entonces, bueno, pues él gobernó la Baja Andalucía después de generaciones del Noé bíblico. Luego vamos a ver que, claro, la Iglesia siempre se creía que la Biblia había que entenderla al pie de la letra. ¿Y qué ocurre? Que si hubo una cosa como fue el diluvio y quedó Noé y su familia, ya no había nadie más en el mundo. Entonces intentaron hacer cómo se fueron creando los pueblos. Entonces vamos a ver luego, un poquito más adelante, cómo precisamente de la familia de Noé llega Gerión. También hay una línea ahí, y llega también Abidis, Gárgoris y Abidis, dos reyes, que la tradición, digamos, es capaz de unirla hasta con Noé, pero con nombres y apellidos, ¿eh? Es una cosa curiosísima. Luego la veremos, porque es muy interesante. Sobre todo más con Gárgoris y Abidis, otros dos reyes que vamos a ver. Entonces, ¿por qué era famoso Gerión? Pues no solamente porque fuera rico, porque tenía el mejor ganado del mundo. Tenía unas vacas, se llamaban rojas, el ganado rojo, unos toros, unos bueyes, ¿eh? ¿Conocéis las vacas retintas? Pues, ¿eh? O las mostrencas. La mostrenca es una vaca que vive en Doñana. No sé si habéis comido alguna vez carne de mostrenca, está muy rica. La mostrenca es una vaca que solamente vive en Doñana. Y la retinta es otra vaca que tenemos aquí en Extremadura y en Cádiz, y que, pues, esas son las descendientes, digamos, de esas vacas que tenía Gerión y que eran muy famosas en todo el mundo. Y ahora veremos por qué se hicieron tan famosas. Entonces las custodiaba por aquí, por este sitio, por Doñana, por el Piedra, por el Carrera, por aquí. Entonces, digamos que conocéis también a Hércules, ¿verdad? Pues Hércules tuvo que venir aquí, en su décima prueba, a quitarle los bueyes a Gerión, que los tenía aquí en Huelva. Entonces, derrotar a Gerión es una de las aventuras épicas más importantes, probablemente, de toda la mitología clásica. La lucha entre Hércules y Gerión, porque Gerión era un buen bicho con tres cabezas, pero Hércules también, ¿no? Entonces, bueno, pues, para que Hércules llegara aquí, ahora es difícil llegar a Huelva, ¿no? Pues casi tanto, es que hace 200 años que no tenemos infraestructura. ¿Qué 200 años? Y 3.000 años. Fijaros lo que le pasó a Hércules. Hércules lo condenaron porque su padre, que era Zeus, tuvo una relación con su madre, que no era la esposa de Zeus, sino que él se lió con otra, que a su vez estaba casada. Pero ella no quería relacionarse con él, pero él se hizo pasar, se cambió, se transmutó el cuerpo, para eso era un dios, se puso la cara y el cuerpo del marido y se lió con ella, sin que ella lo supiera. Y así nació Hércules y su hermano gemelo. Entonces Hércules no era un dios, Hércules era un hombre, pero había heredado una fuerza inmensa, gigantesca, el más forzudo del mundo. Y su hermano gemelo no lo había heredado, era una persona normal, que también iba con él a todos los viajes. Entonces, como castigo, pues su madrastra, no la madre biológica, como castigo de que el otro la había sabido con otra, pues le empezaba siempre a poner pega. Y le pusieron que tenía que hacer 12 pruebas. 12 pruebas a ver si en alguna de ellas se moría. Y en esta estuvo a punto de morir, ¿eh? Entonces, la décima prueba es la más famosa de todas, porque se le dijo a Hércules que tenía que venir a Huelva a por los toros de Gerión y llevárselos a Grecia. Entonces, Hércules, cuando decide
venirse para Huelva, está en Grecia, dice, a ver cómo llego yo ahora a Huelva. Aquí no hay aeropuerto ni había, ni hay. A ver cómo llego yo ahora aquí. Bueno, se buscó medio... No lo hizo más. Pero le costó mucho trabajo, casi muere en el viaje, fijaros. Porque él no quería venir por el Mediterráneo, que era muy lento. Entonces se cruzó de Grecia a África, a la frontera más o menos de Egipto ya con Libia. Y Argelia, digamos, la zona esa, por esa zona. Se cruzó y empezó a andar, pero de repente llegó al desierto y empezó a darle un calor inmenso. Abrasado, se quedó sin agua, estaba a punto de morir. Se cabreó Hércules y entonces la característica principal de Hércules es que tenía una flecha y unos arcos que eran mortales y que además llegaba donde quisiera. Pues fíjate que si llegaba, que se cabreó tanto que empezó a tirarle flechas al dios del sol, Hermes. Empezó a tirarle flechas, hasta que alguna le dio. Entonces el dios se puso, pero Hércules, ¿qué haces? Déjame tranquilo, ¿por qué me estás tirando flechas? Dice, pues deja de abrasarme, que me tienes aquí quemado. Entonces va y le dice Hércules al dios, dice, oye, mira, yo tengo que llegar a Huelva. Pero que no llego, ¿eh? Que no sé qué para llegar a Huelva, igual que ahora, ¿eh? Dice, ¿por qué no me prestas tu copa? La copa era una nave, un barco. ¿Por qué no me prestas? Se llamaba la copa. ¿Por qué no me prestas tu copa y así llego yo a Huelva? Y entonces le dice, mira, te la voy a prestar. Se llama Helio era el dios. Le dice, te voy a dar, pero no se lo diga a tu padre que se cabrea conmigo, que su padre era Zeus, el dios de los dioses. Entonces, dice, no se lo diga, yo te la presto. Esa copa era un barco muy importante porque la mitología pensaba que cuando el sol se ponía por aquí, se montaba el sol en ese barco, daba la vuelta por el mundo por abajo y volvía al día siguiente por el otro lado. Entonces, una copa que viajaba muy rápida y era de oro. Y era un barco, se llamaba copa, pero era un barco. Entonces, le presta el barco y hace... Y cuando llega a final del Mediterráneo, cuando llega a Gibraltar y África, resulta que ahí había una pared y no podía pasar. Entonces Hércules se cabrea, dice, ¿a que no llego a Huelva? Que ve la que tenemos, ¿eh? Total, que Hércules se cabrea y entonces se baja de la copa, se sube al monte que unía África y Europa y con sus manos, que era un forzudo gigante, abre el monte y crea el estrecho de Gibraltar y hace lo que llamamos las columnas de Hércules, que son el escudo que tenemos en Andalucía, por ejemplo. Esas columnas de Hércules las hizo Hércules con sus manos, abriéndolo para poder seguir, para llegar para Huelva. Total, que sigue con la copa y llega hasta aquí. Le devuelve la copa al Helio y entonces empieza a buscar los bueyes. Empieza a buscar los bueyes por aquí, por todas las marismas, hasta que los encuentra. Pero claro, ahí, en ese proceso... Esto no iba a ser tan fácil, esto era una prueba como mala idea. Se tenía que enfrentar, en primer lugar se tenía que enfrentar al pastor, a Eritreo, que era el pastor que era una persona muy fiera, una persona que cuidaba, y se enfrentó con él y le ganó. Luego se tuvo que enfrentar con una persona, o un animal, si queréis, porque además tenía dos cabezas, que era el perro que tenía, que es famosísimo, el perro que tenía Gerión. Gerión tenía un perro, que estoy buscando quién se lo dio porque se lo regalaron, tenía un perro que de alguna manera pues era enormemente fiero, tenía dos cabezas. El perro era muy famoso porque era hermano de Cerbero. Cerbero era un perro que cuidaba el inframundo para los griegos. Era el Cancerbero, un portero de fútbol, como le decimos. Cancerbero era el perro Cerbero, que se llamaba tenía de nombre, ¿no? Entonces, el Cancerbero era su hermano y, bueno, pues este digamos, este perro, pues, fue el que, de alguna manera, le hizo llegar a luchar por ese inframundo y, en este caso, se habla de su hermano, Entonces, el perro de Gerión, que no era era de Atlas, que no me acordaba el nombre de quién era el dueño era Atlas. El Atlas se lo regala a Gerión, el perro, ¿no? El perro se llamaba Ortros, y Ortros se pelea
con dos cabezas, se pelea con Hércules y Hércules casi muere. O sea, fue una pelea mítica, ¿no? Porque era un perro enormemente fiero, porque no quería que se llevaran los bueyes, que eran los mejores del mundo. Y entonces, pues al final, efectivamente, gana Hércules y se enfrenta nada menos que con Gerión. Con Gerión empieza a dispararle y no le daba ni una flecha. Tuvo Hércules que establecer una serie de tácticas de guerra, de cosas. Decía, aquello fue una pelea de las de película, de las de verdad. Y entonces, pues al final, Hércules derrota a Gerión, lo mata. De hecho, luego veremos que eso tuvo que ver con su sucesor, que fue su nieto. Entonces, que el mismo día también se tuvo que ir de Tartesos el nieto, pero bueno, eso lo veremos luego. Entonces, pues gana y ya tiene ahí el ganado por aquí, por estas marismas. Y ahora se lo tiene que llevar a Grecia. La primera descripción que se hace históricamente de España es precisamente, porque la mitología lo hace muy detalladamente, por dónde cogió Hércules para llevar el ganado desde Huelva hasta Grecia. Y salió de Huelva, se fue a Sevilla, de Sevilla tiró para arriba, pasó por Cuenca, pasó por yo no sé qué. La primera descripción geográfica que hay de España es precisamente esta. Justo una diagonal de España, además de España, ¿no? Entonces, luego fue por la península itálica y llegó hasta Grecia. Por el camino le pusieron un montón de pegas, porque lo que quería era que no llegara, porque es que esto eran pruebas para fastidiarlo. Pero al final lo hizo bien. Y así fue como vino Hércules a esta tierra, creó el Estrecho de Gibraltar y mató a nuestro rey, dios Gerión, que era un rey. Gerión se dice que vivió más de 300 años, o sea que ya era muy viejo también cuando peleó con él. Realmente eso de los años se decía para que la gente pensara que los reyes vivían muchos años, muy felices, etcétera, etcétera, lo que decía del dorado. Entonces, pasamos a Noras, fijaros, porque la leyenda de Noras empieza ese mismo día en el que Hércules mata a Gerión. Fijaros, Noras era el nieto de Gerión, y seguimos en la nebulosa de la mitología. O sea, estamos hablando, todo lo que vamos a hablar hoy, casi todo, menos el último rey del que sabemos cosas reales, son mitológicas. Entonces, pues, Gerión tuvo tres hijas, y una de ellas, Eritrea, era la preferida del rey, y era muy guapa, y a ella le gustaba asomarse ahí al mar. Imaginaros, desde aquí, desde la playa de aquí del Cantil, ¿no? Ya que estamos en la asociación. Ella le gustaba asomarse al mar y ver el horizonte, ¿no? Y entonces le rezaba mucho a los dioses diciendo que a ella le gustaría ver el horizonte, ver qué había allí, porque decían que había animales, que yo no sé qué, yo no sé cuánto. Entonces, sus voces, sus rezos, llegaron al Olimpo y Hermes, que era un dios, se enamoró de ella y se bajó del Olimpo. Se bajó del Olimpo y tuvieron un lío. Vamos, que ella también se enamoró de ella, y ella se enamoró de él, y ya está. Y se quedó embarazada de un niño, y no estaba casada. Cuando se entera el padre, no vea la que lía, pero no lió mucho, porque cuando se enteró que era un dios, dice, bueno, es un buen partidito. Literalmente, dice, es un buen partidito. Entonces, como era un buen partidito, como hay un dentista, decía uno, dice, como es un buen partidito, vamos a dejarla. Total, que el abuelo reconoció a su nieto y lo elevó así para arriba, diciendo que él, porque él tenía nada más que hijas, no tenía hijo descendiente. Entonces, dijo, este va a ser mi descendiente. Total, que el niño creció, el niño se hizo muy... No era un niño que le gustara, era un niño de acción. No le gustaba estar en el palacio, a él le gustaba estar por el mar, embarcado, con sus amigos, cazando. Estaba siempre por ahí haciendo cosas. Y empezó a haber un problema en Tarteso, y era que empezaban a venir naves de otro sitio, y el rey, digamos que pensaba, bueno, esto era Gerión todavía, dice, cualquier día de esto nos invaden a nosotros. Dice, tenemos que hacer una armada, vamos a hacer unos barcos. Los Tartesos siempre ha sido un pueblo muy pacífico. Los Tartesos no tenían apenas ejército. Cuando necesitaban soldados, se subían por España y bajaban a la península ibérica, bajaban a los celtas y otros y los contrataban. Ni los Tartesos intentaron invadir nunca ningún otro pueblo, fijaros. Era un pueblo que estaba aquí, vivía feliz y no necesitaba nada más, que eso es el ideal, ¿no? Entonces, pues decidieron hacer una armada y se gastaron muchísimo dinero de la riqueza de Tartesos en hacer los barcos, y los hicieron. Y hicieron una noche, una fiesta, para celebrar que ya tenían la armada. Y la casualidad que el día que hacen la fiesta,
es el día que llega Hércules y empieza a pelearse con el cabrero y luego con el perro, y se entera Gerión, se va a pelearse con Hércules y llega la noticia y le dice a su nieto: mira, quédate tú la fiesta, que yo me voy a pelear con Hércules, porque vaya tela que se va a llevar mi ganado. Entonces se va con Hércules y lo deja él como si fuera rey de Tarteso. Claro, cuando llega la noticia de que han matado a Gerión, en la corte había mucha gente que estaba en contra de que el dinero se lo gastaran en barco. Y entonces empiezan a atacar a Noras, que iba a ser el siguiente rey, empiezan a atacar a Noras hasta el punto de que se tiene que ir corriendo con sus hombres más leales, se montan en un barco y al barco incluso le tiran a las velas, le tiran flechas ardiendo para que arda, y incluso así fueron capaces de salir. Pues el viaje de Noras es enormemente importante, porque Noras fue la persona que constituyó gran parte de España y del Mediterráneo. Fijaros que normalmente pensamos que siempre de Oriente vienen a Occidente, ¿no? Nosotros hemos ido muchas veces hacia allí. Entonces, él se fue primero a la isla menor, que es Menorca. Luego está la isla mayor, que es Mallorca. Pues él se fue a las Baleares, se hizo amigo de ellos, los defendió de algunos ataques. Después se fue a las siguientes islas, por ejemplo, en Cerdeña. En Cerdeña, él creó la civilización en Cerdeña. La capital de Cerdeña se ha llamado históricamente siempre Nora, por Noras, por este rey. Noras es con X y esa es sin X, Nora. Y allí todavía hay un paquete turístico, allí llegan muchos barcos de estos de los cruceros, que atracan allí muchísimo, y la excursión que suelen hacer en la isla es ir a ver las ruinas de Noras, las ruinas de este personaje. Fijaros, cuando estaba allí, desde Tarteso, llegaron algunos barcos buscándolo y lo encontraron, porque querían los señores que vivían en Tarteso, querían los nobles, querían que volviera y se hiciera rey, porque este en el fondo era hijo de dioses, era alguien importante, y se había ido, porque los otros lo habían atacado. Pero él ya dijo que no, que él quería ser el rey del Mediterráneo y se quedó reinando todo el Mediterráneo. Entonces, digamos que esa es la historia muy bonita de Noras, ¿eh? Que vivió más o menos, se piensa que en el siglo X antes de Cristo, hace 3.000 años. Y vamos a los siguientes, que son Gárgoris y Ávidis, y me apuntan los más importantes, los que han tenido más influencia en toda la historia de la mitología a nivel mundial, vamos. Entonces, fijaros que hace solo 150 años, el mejor historiador que teníamos en Huelva, y hace 400 años solamente, el mejor historiador que teníamos en España, que era el padre Mariana, intentaban, como decía, cuadrar lo que decía la Biblia con el desarrollo de España y del mundo. Entonces decían, si Noé tuvo 3 hijos, los hijos tuvieron 5 hijos cada uno, yo no sé qué, yo no sé cuánto, en la Biblia pone que a los 138 años del diluvio universal ya en el mundo había 3 o 4 millones de personas. Entonces esta gente hacía los números y decían, 100 y pico de años de 3 hijos, ¿cómo van a salir 3 millones de personas? Pero se lo creían, ¿eh? Entonces, en ese proceso, pues se habla, fijaros, de Manuel Climent, que es el historiador de Huelva más importante del siglo XIX, publicó en 1866 esa crónica de la provincia de Huelva, pues él hablaba de Tubal, que era hijo de Jafet, que era el tercer hijo de Noé. Entonces, este nieto de Noé le correspondió venirse a España. O sea, Noé tenía 3 hijos, uno se fue, a uno se le dio, la leyenda lo cuenta así, a uno le dio Asia, a otro le dio África, a otro le dio Europa. Que le dio Europa, tuvo hijos y tuvo a Tubal, y ese Tubal le dio España. Luego fue el primera persona que viene a España, según la Biblia. Entonces, según la mitología, en este caso bíblica. Entonces, a Sem le tocó Asia y a Caín, que era otro, le tocó África, a los hijos de Noé. Entonces, bueno, pues cuando llegan aquí, digamos que este Tubal dice que empieza a tener descendencia, y de esa descendencia parte lo que se llaman los Geriones. Llega, aunque tuvieran padres, digamos, de mitología, pero se entiende que la gente que vivía allí venían de los de Noé. Fijaros, por lo tanto, los reyes eran dioses, y las personas que vivían venían desde la Biblia también, desde Noé. Y eso es lo que se ha ido haciendo. Entonces, bueno, pues se empieza a crear ahí y al final se hace una genealogía que llega justo hasta Gárgoris, hasta el rey Gárgoris, que es un rey importantísimo.
Este es quizá el más conocido, a lo mejor no suena mucho, pero es el más conocido de los reyes tartésicos en el mundo, también junto con Argantonio, pero bueno. Entonces, ¿quién era Gárgoris? Pues Gárgoris era, yo le digo que era el señorito andaluz, por excelencia, este inventó lo del señorito andaluz. A usted le gustaba ir a caballo, a ver sus tierras, yo no sé qué, con sus amigos, este, lo que es el señorito andaluz. Pero tenía un carácter muy, muy malo, era una persona que a veces era muy buena, pero a veces tenía un carácter muy, muy agrio. Entonces, él tuvo una hija, él tenía también solamente hija, y tenía una hija muy, muy guapa. Y el padre se enamoró de la hija, curiosamente. Pero él intentaba no tener nada con eso, pero una noche hicieron una fiesta, se emborrachó, yo no sé cuánto, pasó la hija por el lado, total, que tuvieron una relación. Y estuvieron allí. Entonces él le dijo a su hija, se llamaba Laila: mira, Laila, esta mitología es muy bonita. Dice: no vayas a salir de casa, ¿eh? 2 meses en el palacio, o 3 meses. Tú no vayas a salir porque yo no sé qué. Pues la gente puede murmurar que esto ha sido un fallo que hemos cometido, porque el pueblo le podía permitir al rey lo que quisiera, pero eso no. Entonces, lo cierto es que a los 2 meses se entera de que la chica está embarazada. Y que va a tener un niño, que va a ser nieto del rey e hijo del rey. Y hermano de ella e hijo de ella. Entonces el rey piensa que ese niño no debe nacer. Pero Dono dice: bueno, como viene de una relación incestuosa, probablemente este niño ni nazca. Pero dijo: el caso es que el niño nació bien. Entonces el padre entró en cólera, Gárgoris entró en cólera, y lo que hizo fue que decidió matar al niño. Y empezó a intentar matarlo, fijaros, un niño, un bebé, un recién nacido. Lo primero que pensó fue, esto lo cuenta muy bien Sánchez Dragó, tiene un libro que se llama Gárgoris y Abidis, estos dos reyes, Abidis era el nieto, este que estamos hablando, algo así como el origen de la mitología de Europa. Un libro de 2 tomos que escribió muy, muy bonito, como digo, Sánchez Dragó. Entonces, y cuenta él y otros muchísimos, porque esto se ha tratado por muchísimos autores, cuenta esta historia. Entonces, dice el padre: lleváronlos ahí a la Sierra de Huelva, los soltáis donde viven los lobos y que se lo coman. Total, y aseguraros de que se lo han comido. Total, que los soldados suyos subieron al niño, que iba en una mantita, dejaron la mantita en un sitio donde andaban los lobos, se fueron y a los 2 días volvieron para ver si se la habían comido. Y la mantita no estaba. Y el niño tampoco. Que se ponen a buscar y escuchan llorar a un niño y van para allá y al niño lo estaba amamantando una loba, como a Rómulo y Rémulo en Roma. Esto es antes, ¿eh? Esto es antes de lo de Roma. O sea, esto es una precursión de aquella. Entonces, ellos entienden que eso era una señal de Dios, asustan a la loba, no sé qué, no sé cuánto, y se llevan al niño como diciendo: es que el niño tiene que vivir, porque fíjate, que es que lo ha salvado, ha sido Dios el que lo ha salvado y le ha puesto la loba ahí. Total, que se lo llevan al padre y el padre, en vez de entender eso, lo entiende al contrario. No, se cabrea más todavía y dice: no, este niño lo vamos a... Total, que al niño coge, dice: por donde pasan los animales que vengan al atardecer, todos los animales que tenemos, las vacas, las cabras, no sé cuánto, todo, por donde pasa, que pasaban por un sitio muy estrecho para entrar en los establos, ponerlo en el suelo y que lo pisen. Lo pusieron, pasaron todos los animales y ninguno lo pisó. Vamos, que no estaba de que el niño se muriera. Entonces ya se coge más rebote todavía el rey Gárgoris y dice: mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar de darle de comer a los perros de caza durante 3 o 4 días y cuando ya estén ladrando ya que no pueden más, le vamos a poner al niño para que se lo coman. Total, que lo hicieron así y le pusieron al niño y los perros en vez de comérselo se pusieron al lado, le dieron calor hasta que cogieron otra vez y tuvieron que rescatar al niño. Ya dice: mira, ya lo voy a matar del todo. Dice: llevárselo ahí al mar, en un barco, y lo tiráis donde viven los tiburones. Y que se lo coman, y ya está, lo tiráis allí, total. Que al niño lo ponen en una canastita, se lo llevan al río, se lo llevan al mar, bien metido para adentro, y tiran al niño en la canastita. Y se vuelve y dice: este ya de aquí no sale, vamos, ya no sale. La casualidad de que pasan por allí unos delfines, y los delfines empiezan con el niño, pum, 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 lo van trayendo en su canastita sin que se hunde, y lo llevan hasta la orilla. Y termina una playa desde por aquí. Y una señora mayor, muy mayor ya, se encuentra al niño. Y la señora no sabía quién era el niño, obviamente. Pero ella piensa que es un regalo de los dioses y decide cuidar al niño. Y empieza a cuidarlo y el niño nada más que conocía a esa señora que además vivía en una choza pegada en la playa. Y a los 4 años muere la señora y el niño se queda otra vez solo y huérfano. Y el niño se va con los ciervos. Ya empezamos con el niño que vivía con los animales.
otra tradición. Todas estas tradiciones son de hace casi 3.000 años, ¿eh? Fijaros que luego el mundo las ha ido recogiendo. Ya estamos con el niño, el libro de la selva, ¿no? Casi. Entonces, el niño empieza a vivir con los... Esto está muy bien documentado, ¿eh? Con los ciervos, y se convierte en un niño que cazaba muy bien, que tenía, era rapidísimo, tenía una habilidad para cazar, para las cosas, era un niño especial. ¿Qué pasó? Pues que el niño ya moviéndose, ya cuando fue un poquito más mayorcito, que era todavía un niño, pero un poquito más mayor, pues ya se iba más lejos, hasta que un día descubrió que había más gente en el mundo. Y descubrió un pueblo, y llegó al pueblo y le pidió a la gente de comer. Y la gente no le daba de comer. Y entonces el que no sabía lo que era el bien y el mal, ni estaba educado ni nada, recogía las cosas y se las llevaba, las robaba. Empezó a robar para comer. ¿Qué pasaba? Pues que empezó a correrse la voz por todo Tarteso que había un niño que robaba para comer. Pero el problema no era ese, es que se le daba bien, nunca lo cogía, porque corría más que nadie. Se le daba también robar, que ya lo que le robaba se lo daba también a los pobres. El mito de Robin Hood, también 3.000 años hace de eso. Se lo daba a los pobres, yo no sé qué, y ya en todo Tarteso no se hablaba más que el rey no era capaz, el rey Gargory no era capaz de coger a un niño, que se le llamó cuando nació Abidis o Abis, de las dos maneras, en el mundo oriental le llaman Abidis y en el mundo occidental, aquí en Huelva, le llamamos Abis. Un niño que, pero ellos no sabían que era el nieto del rey, ellos lo y el hijo del rey, ellos lo único que sabían era que un niño era incapaz, el ejército, de cogerlo. Total, que el rey dijo, este lo cogemos como sea y lo matamos en la plaza porque esto no puede ser. Total, que al niño después de mucho tiempo, intentándolo, lo cazaron un día. Y lo llevaron delante del rey. Cuando el rey lo ve, de repente le ve la cara y se ve representado en él. Dice, es que se parece a mi hija y se parece a mí. Y le pregunta, ¿tú dónde vives? Dice, yo en medio del campo. En medio del campo, total. El niño no sabía su historia tampoco porque no tenía edad para... Pero el rey inmediatamente entendió que ese era su... Y él estaba muy arrepentido de lo que había hecho. Entonces el rey, porque él pensaba que había muerto en el mar. Entonces el rey inmediatamente pensó que ese niño era su nieto. Y efectivamente lo era. Y entonces lo nombró heredero y al año siguiente... Además se le cambió el carácter al rey, ya se puso más benevolente con los demás. Y al año ese rey muere y aparece ya el rey Abidis. El rey Abidis es muy importante porque fue el que trajo muchas de las cosas entre Gargory y Abidis. Fueron los que desarrollaron la pesca, la agricultura, la minería. Fueron los reyes que Gargory, por ejemplo, se entiende como el rey de la apicultura en el mundo, ¿eh? Es el primero que se cree que adiestró o que empezó a utilizar las abejas para sacar la miel y la cera. Es decir, fueron personas muy, 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 los dos, reyes muy famosos, ¿no? Muy famosos en su... Y los dos, la mitología decía que Gargory vivió aproximadamente entre 130 y 150 años. Y que Abidis vivió pues otro tanto, o a lo mejor algunos dicen que 200 años. Siempre se le ponía que vivía mucho tiempo, muy rico, etcétera, etcétera, como hemos dicho. Entonces, ese es el siguiente relato. Y por no cansaros mucho, pues vamos a ir al último rey, el último rey en términos de tiempo, y del que más sabemos. Fijaros, los que hemos visto hasta ahora, todos tenían ascendencia, de una manera o de otra, de algún dios. De su abuelo, de su padre, de no sé qué, siempre tenían alguna. Pero llegamos a uno que es un rey muy longevo, el más de todo. Este se decía que vivió 300 o 400 años alguno, 120, 160, cada uno aquí ya en la mitología le ponía lo que le parecía, pero que vivió muchos años. Creemos que fueron varios Argantonios, pero de este sí que han hablado más de 30 o 40 autores en la antigüedad. Así que es un personaje muy, 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 muy nombrado, digamos, ¿no? Entonces, él vivió entre el 630 a.C. y el 550, más o menos, ¿no? O sea, fue el último rey de Tarteso, probablemente. Y es un muy, muy conocido y famoso, ¿no? Era un rey hipermillonario. Fijaros, Argantonio, la palabra Argantonio significa el rey de la plata. El rey de la plata, es decir, era el rey que tenía mucha plata, mucho oro, mucho, muy rico, vivía muchos años, era muy feliz, o sea, lo tenía todo, ¿no? Entonces, y él fue una persona especialmente importante, porque fue el que desarrolló esta cultura, se dice, el que la llevó a su apogeo. La cultura de Tarteso era la cultura en toda Europa más importante que había. Y se dice que ya Gargory y Abidis habían hecho muchas cosas, otros reyes habían hecho muchas cosas, y que este fue el que realmente la llevó a su máximo esplendor. A pesar de que, justo después de él, Tarteso desaparece radicalmente. Hoy empezamos a tener una teoría de por qué desapareció, pero no lo sabemos. Si fue por una enfermedad, que es lo que se piensa.
era un pueblo que tenía mucho contacto con otros sitios marítimos. También el rey Argantonio era un rey muy diplomático, ahora veremos lo que hizo. Hizo cosas gordísimas en todo el Mediterráneo, ¿eh? Este se metió en el lío de los buenos, ¿eh? Y él, pues, digamos que fue el rey que desarrolló Europa por esta parte. Fijaros, los griegos hablaban, en concreto Platón, fijaros, Platón dividía a los hombres en tres tipos: los de oro, los de plata y los de bronce, como de ahí viene lo de las olimpiadas y lo del deporte, oro, plata y bronce. Dice, uno de oro es el que manda y es el rey. Y tiene un origen divino. Dice, normalmente tiene que ser origen divino y además griego, decía Platón. Después están los de plata, que son los que mandan de verdad. Son los que mandan en los sitios donde los griegos hemos llegado. Y decía concreto Platón, Argantonio es el gran hombre de plata. Y luego están los de bronce, que son los demás, los soldados, yo no sé qué, ya los demás. Entonces, eso, el hombre de oro, que hubieran sido Gerión y los dioses que tuvimos, Gerión, Gárgoris, Nora, Abidis. Y luego tenemos hombre de plata como Argantonio, que además significa, como hemos dicho, hombre de plata. Entonces, él, de Argantonio se cuentan también leyendas fantásticas, ¿no? Era tan rico que también dicen que se le decía Argantonio porque iba siempre cubierto de oro y plata. O sea, que brillaba. Lo de Argantonio era porque brillaba, decían, ¿no? Había mucha gente. Por su longevidad inmensa longevidad, ¿no? El rey más longevo de todo. Porque era un rey que no era belicoso, pero sí era muy diplomático. Sí era muy diplomático. Él, si necesitaba soldados, como os he dicho, los buscaba, pero los tartesos no tenían ejército. A lo mejor los jefes del ejército sí eran de Tarteso, pero en general los soldados no eran de aquí. Porque no ellos pensaban que la gente no tenía por qué pelear por otras tierras, ¿no? Entonces, es el primer monarca histórico, de verdad, que está citado en las fuentes, ya llamémosle, historiográficas, ya las de verdad, no las de la mitología. Y entonces, él se hizo muy, muy amigo, y ahí es donde viene su vida diplomática, por lo que se hizo muy famoso, él se hizo muy, muy amigo de los griegos, pero dentro de los griegos, de los focenses. Los focenses eran los griegos, que eran los griegos más importantes que había en esa época, que vivían en Anatolia, enfrente de Grecia, lo que hoy es Turquía. En Anatolia era donde Grecia estaba más desarrollada en aquella época, y ahí vivían los focenses. Y eran una gente que eran comerciales, igual que los tartesos, y no les gustaba la guerra. Pero Nabucodonosor, que lo conoceréis, el segundo, pues ese quería hacerse con ese territorio y estaba todo el día instigándole. Entonces, él, que se reunía mucho porque venían aquí, fijaros que esta tierra era tan importante que en la Biblia aparece 21 veces citadas la tierra de Huelva, 21 veces en la Biblia, aparece porque el rey Salomón, las famosas minas del rey Salomón no estaban por ahí, por África. Bueno, tenía muchas minas, podía tener, pero aquí también estaban. De hecho, aquí históricamente se cree que estaban en Cobullos, una mina que hay entre Campofrío y Río Tinto. Salomón, el rey Salomón de la Biblia, Salomón realmente tenía una empresa. Tenía la primera empresa de logística del mundo. Él tenía un montón de barcos que salían de Tiro y llegaban a Tarsis, aquí a Huelva, aquí a Isla Cristina, a Huelva, llegaban aquí y luego volvían, tardaban 3 años, y había varios, era una ruta logística, es la primera ruta logística documentada en el mundo, y está documentada nada más y nada menos que 21 veces que se cita la Biblia, que se cita la Biblia, los barcos de Tarsis. Entonces, los barcos de Tarsis que venían aquí, y venían cada tres, el barco no cada 3 años, aquí el barco venía constantemente porque había un montón de barcos, pero un barco en concreto tardaba 3 años en ir y volver en hacer el Mediterráneo, porque se iba parando por todos los sitios y iba intercambiando cosas. Entonces, fijaros cómo intercambiaban las cosas, qué bonito. Imaginaros que venía un barco aquí a la zona de Isla Cristina y se paraba aquí en la playa, venga, aquí en el Cantí. Entonces, cuando venía un barco, el intercambio se hacía de la siguiente manera. Venían los griegos, o quien fuera, o los fenicios, y ponían lo que traían, normalmente eran vasijas, obras de arte, bienes en general, y los ponían en la playa. Y los de Tarteso, y los de por aquí, estábamos metidos para adentro. Cuando veíamos que habían dejado las cosas en la playa, salía la gente
y veía lo que habían traído. Y en función de lo que habían traído ponían cantidades de oro, plata o bronce. En este caso, cobre. Se metían para adentro. Se bajaban los de barco y veían que de lo que habían traído le habían dejado esto. Y decían, no, con esto no hay bastante. Y se iban otra vez al barco. Entonces salían los de aquí otra vez y ponían un poquito más. ¿Eh? Y así llegaban a un acuerdo y al final llegó un momento, los griegos se bajaban, se llevaban su oro y dejaban las otras cosas. Así se hacían los intercambios, fijaros, al principio. Luego ya se empezaron a hacer con personas. Y Arco Antonio fue el que se hizo muy amigo. Se hizo tan amigo de los foceos que cuando los estaban invadiendo le dijo, ¿por qué no venía a vivir aquí? Coge el pueblo entero, si nosotros tenemos aquí sitio y para todo. Coge el pueblo entero y venirlo para Huelva. Pero ellos no quisieron dejarlo. Y entonces dice, pues no te preocupes. Con dinero del Sarteso se pagó la mandaron un montón de barcos llenos de plata, se pagó para hacer toda la, digamos, la muralla alrededor de la ciudad de Focea, de la capital. Y así aguantaron hasta que al final se los cargaron. Y ya cuando se los cargaron a ellos, pues vinieron también por nosotros, entre ellos y los cartagineses, llegaron aquí a Tarteso, y en Tarteso ya nos empezaron a atacar. Este que no era un pueblo belicoso, este era un pueblo comercial, pues la verdad es que... Fijaros que la historia de Tarteso empieza a cambiar mucho ahora, porque los grandes descubrimientos de Tarteso siempre se han hecho en la ciudad de Huelva, en la inmensa mayoría, y luego en Huelva tenemos una ciudad tartésica, la única que existe completa, ¿no? Que es Tejada la Vieja, no sé si alguno la ha visto. Tres Casenas, Patesna, hay una ciudad preciosa. Los tartesios, las casas las hacían hasta una de piedra, hasta una altura de un metro, y luego las hacían de como las chozas de Doñana, no sé si las habéis visto, de ese tipo, ¿no? Entonces, la parte de las piedras todavía está, y está perfecta la ciudad, ¿eh? Es una ciudad tartésica tal cual, la única que existe. Pero ahora se empieza a descubrir, los mayores descubrimientos de Tarteso se están haciendo ahora en Extremadura, en Castilla-La Mancha, yo no sé qué. ¿Por qué? Pues porque... digamos que se cree que el pueblo tarteso empezó a ser invadido y se subió para arriba. Y por eso empiezan a subir, se están encontrando ahora esas. De Arco Antonio es el único rey del que creemos que tenemos una imagen. No estamos seguros, pero creemos que tenemos una imagen. Porque en la mina de Tarsis, curiosamente, en la mina de Tarsis, se encontró cuando se sacó el mineral, se paró la mina y luego cuando la volvieron a reactivar, de esto no hace mucho, cuando lo volvieron a reactivar, los escombros que habían tenido, esa mina que se deja porque no se sabe aprovechar ahora con la tecnología que hay, sirve como para sacar más mineral. Entonces empezaron a utilizarla y se encontraron un rostrillo hecho con la figura de una persona con unas barbas muy solemne, muy mayor, y se lo llevaron a los investigadores, y algunos de ellos... llegaron a la conclusión de que podría ser el rostro precisamente de Arco Antonio, no lo sabemos, ¿no? Pero se le llamó el rostrillo de Cádiz, o de está en el Museo de Sevilla. Pasa que era de una arenisca, era un material que está muy deteriorado y no hemos sabido, no se ha podido, pero por lo menos tendríamos hasta incluso su imagen, ¿no? Y entonces, bueno, pues así, por no entreteneros más, pues hemos hablado de ello. Arco Antonio era muy importante porque fue el que desarrolló la metalurgia en Huelva, desarrolló la pesca, fue el que los salazones, los salazones, todo eso fue, fijaros, los tartesios comían atún hace 3.000 años, había que pescar el atún, y comían incluso en las excavaciones que se están haciendo más al norte, en el Andévalo o en la sierra, comían coquinas, comían chislas, comían moluscos, y los comían en invierno y verano, porque la coquina y la concha es diferente en invierno y verano de alguna de los moluscos. Pues en las excavaciones se encuentra y te encuentras que comían en invierno y verano, y comían atún. Había que pescar un atún, aquí en Isla Cristina, hace 3.000 años, pues lo pescaban. Entonces, desarrolló enormemente la pesca, como decimos, toda la tecnología pesquera, todas las ciudades costeras, quién sabe si por aquí, y la ganadería, etcétera. Entonces, bueno, pues, digamos que aproximadamente hace 2.570 y tantos años dejamos de tener noticias de Tarteso y de sus reyes, pero seguimos teniendo las noticias de esa mitología tan bonita de la que ha bebido luego casi toda la mitología del mundo. Así que nada, muchas gracias.
Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Ahora seguidamente le vamos a poner a Francisco José el pin y le vamos a dar la insignia de lo que representa nuestra asociación. Posteriormente, los socios que no tengan el pin, si quieren, aquí los directivos se lo van a imponer. Así que ese es el acto a seguir. Y muchísimas gracias por la asistencia, ¿eh? Asociación Cultural Cantí, a don Francisco José Martínez por su colaboración desinteresada. Abril 2024. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Y lo dicho, el socio que no tenga el PIN y los quiera adquirir sin problema ninguno, ahora los directivos se lo ponen y. Así que muchísimas gracias.